Bien, chicos, temprano. Qué bueno, qué bueno. Esperando el enlace para conectarse. Buenos días, ¿cómo están? A ver, vamos a deshabilitar la sala de espera y vamos a poner esto en el chat. Ya. ¿Qué tal? A ver, con todo, Cristina, muy bien. Siempre con tantos ánimos. A ver, Marco, Ramsés, buenos días. Espero que se hayan pasado por el Classroom para que puedan descargar tanto el material de geometría como se hayan tomado los minutos para desarrollar la tarea de psíquica. Por aquí ya una compañera ha resuelto las 5 preguntas, incluso me ha pasado la voz para hacer algunas modificaciones en cuanto a las alternativas. Pero es la única entusiasmada porque los demás no he recibido sus tareas de cívica. A ver, buenos días, profesor Febres, ¿cómo está? Buenos días, buenos días, Katy, buenos días, chicos, buenos días. ¿Qué tal, chicos? Vamos a esperar unos minutos, profe, para que puedan conectarse más alumnos y ¿Ya? empezamos. Ya. Ya llegó Omar, por ejemplo. Bienvenido, Omar, ¿qué tal? Ah, mira, me están proponiendo acá cursos para seminario de domingo. Sí, buenas tardes, Omar, ¿cómo estás? Vamos a llamar a los demás. Hoy día van a trabajar junto con el profesor Febres. Pirámide. Vamos a mandarle el tema. Los demás para que puedan ingresar ya pronto. A ver. Ah, mira. Sí, claro. Podemos planear un seminario. Por ahí me están proponiendo un seminario de economía y literatura. Podría ser, podría ser. Pero recuerden que este domingo 7 de febrero van a tener un seminario de física y química a cargo de química, el profesor Salcedo, y física, el profesor Walker Mesa. El costo de ese seminario es solamente de 5 soles para ti que eres alumno mega. Y los temas, bueno, en esta ocasión van a ser química, balance de ecuaciones y física, gravitación universal. Entonces, están invitados, ya les recordé nuevamente y cada bloque les voy a recordar el seminario de este domingo 7. Bien, ya somos 8 personas. Vamos a esperar igual unos 2 minutos, un minuto, profe, para que podamos iniciar. ¿Me escucha, profe? Profesor Febres, buenas tardes. Sí, dime. Allá, ya podemos dar inicio, profe. Ah, ya, ya está bien, no hay problema. Ya pequeños. Entonces vamos a empezar ahora el tema de pirámide. La semana pasada habíamos visto lo que es prisma. Estamos conociendo los poliedros, bueno, poco a poco, ¿no? Igual, la teoría la vas a tener ahí completa. Vamos a pasar a quizás lo más importante, lo más trascendental, lo que requiere el examen de admisión. ¿Estamos? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata, pues, en este caso,
de una pirámide que es necesario que la conozcas. Es una pirámide motivo de examen de admisión, no solamente para San Marcos, sino también para la Uni, Villarreal, para cualquier universidad. Es la pirámide más comercial. ¿Por qué la pirámide más comercial? Porque es aquella que tiene la mayor cantidad de propiedades. ¿Estamos? ¿Cómo se llama esa pirámide? La pirámide regular. ¿Correcto? Entonces vamos aquí viendo primero, como primer punto, ¿qué cosa es una pirámide? Vamos a definir primero una pirámide. A ver, lee, por favor, léelo. Trata de interpretarlo. Yo lo voy a desmenuzar. Lo voy a tratar de explicar palabra por palabra para que se entienda, pues, en el fondo lo que es una pirámide y dejes, ¿no?, de pensar cuando escuches pirámide, la pirámide que es más sencilla, ¿no? ¿Cuál es la pirámide que se nos viene a la mente? La pirámide esa de Egipto, pues, ¿no? Esa es la primera pirámide que se nos viene a la mente, ¿no? Entonces ahí te estoy colocando la definición. Léela, por favor. ¿Ya? A ver, cuando nosotros hablamos de pirámide, en primer lugar nos dirigimos a que una cara es una región poligonal cualquiera, ¿sí? No solamente un cuadrado, que es lo que usualmente nosotros acostumbramos, ¿no? Vemos el cuadradito y ya, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos el cuadradito, nos imaginamos ese tipo de pirámide, ¿correcto? Entonces, por ahí nosotros empezamos a creer de que solamente existe esa pirámide. Pero cuando nosotros hablamos de pirámide, hablamos mucho más que esa sencilla pirámide. ¿Está bien? Esa sencilla pirámide. Me refiero a esto. La base dice que es una región poligonal cualquiera. ¿Estamos? En este caso, si tú observas mi pirámide que yo he dibujado, te habrás dado cuenta que la base es una región hexagonal. ¿Correcto? Es una región hexagonal. Y así como coloqué una región hexagonal, pude haber colocado de repente un pentágono, pude haber contado de repente un cuadrado, un dodecágono, un decágono, octágono, cualquier región poligonal, ¿sí? ¿Qué más? La base ya sabes que puede ser cualquier región poligonal, no solamente cuadrado. Dice, sus otras caras son regiones triangulares. Profe, ¿todas las caras tienen que ser triangulares? Todas. No existe pirámide donde una sea otra cara, por si acaso, ¿eh? ¿Sí? Si no, en este caso, regiones, todas ellas regiones, en este caso, triangulares, que tienen la característica de tener un punto en común. Ese punto en común pequeño es el que está aquí, que se llama vértice o también cúspide. Es el punto más alto. Este puntito es un punto en común entre todas estas regiones triangulares. ¿Te das cuenta? ¿Estamos? Entonces, pequeño, ahí tienes, en este caso, una pirámide, por ejemplo, diferente a la pirámide que usualmente lo has visto. ¿Está bien? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, una base hexagonal. ¿Está bien? Una base hexagonal. Puede ser base pentagonal.
¿correcto? Vamos a seguir la misma convención del prisma. Hay arista lateral porque le pertenece a la superficie lateral. Hay arista básica, mira lo indicado con flechita, ¿sí? Hay arista básica porque le pertenece a la base. Entonces, ¿qué se utilizaba? Recuerda, se utilizaba así, ¿no? Arista sub L, arista lateral. Arista básica, arista sub B. Esa era la convención. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. Entonces, que no te sorprenda o que quizás no me pregunte, profe, ¿qué era A sub L? ¿Qué era A sub B? Ya sabes, B de base, ¿no? Básica, L de lateral, arista lateral. ¿Está bien? Listo. Entonces, tenemos en cuenta eso, ¿ya? Tenemos en cuenta eso. Elementos, bueno, ya los voy a escribir, te lo acabo de mencionar, lo estoy escribiendo. Mira quiénes son las aristas básicas, las aristas laterales. Acá los he colocado de manera escrita. La altura, ¿qué cosa es la altura? La altura es la distancia que existe entre el vértice y la base. Profe, una consulta. Usted dijo que el vértice era el punto más alto. ¿Y qué pasa con A, con B, con C, con D? ¿Son vértices también? Por supuesto, también son vértices de la pirámide. Pero cuando tú estés en una pirámide y te digan el vértice de la pirámide, así solito, se sobreentiende que es el punto más alto. ¿Y para los otros? Para los otros te van a especificar, ¿sí? Te van a especificar, ¿correcto? Te lo van a mencionar, te van a decir... Los vértices de la base, A, B y C en el plano de la base. De alguna manera te lo van a mencionar, te lo van a especificar. En cambio, cuando escuches vértice solito o cúspide, ¿no? Se sobreentiende que es el punto más alto. Entonces, de ese vértice, de esa cúspide, tú me trazas la perpendicular, esa perpendicular es altura. Profe, ¿la altura va a caer en el centro? No se sabe. Puede que sí, como que puede que no. Es más, la altura puede caer fuera. Puede caer afuera de la base. No hay ningún problema. ¿Sí? Ya, entonces, si se tiene claro eso, que la altura puede caer en cualquier punto de la base, en cualquier punto de la base, si se entiende eso, no va a haber problema en entender lo que es la pirámide regular. ¿Estamos? ¿Sí? Listo, entonces ya te he presentado al protagonista de este capítulo, la pirámide. Conócela, ya sabes que la base puede ser cualquier base y de eso va a depender su nombre, de eso, ¿sí? De eso depende su nombre. Por ejemplo, como la base es hexágono, entonces la pirámide se llama pirámide hexagonal. Si te dicen a ti pirámide pentagonal, ¿qué se entiende? La base pentágono. Acá te agarro, pequeño. Acá te agarro. Pregunto. Si yo digo pirámide cuadrangular, ¿la base qué cosa sería? A ver, tú dirás. Si digo pirámide cuadrangular, ¿qué base sería? Un cuadrado, dice mi amigo Marco. ¿Quién más? Una pirámide de base de cuatro lados. Ajá. Cuando yo digo pirámide cuadrangular,
La base es un cuadrilátero cualquiera. No necesariamente tiene que ser cuadrado. Puede ser rectángulo, trapecio, paralelogramo, o también puede tener esta base, mira, para que te rayes, ¿ah? El boomerang. ¿Te das cuenta? ¿Qué, profe? ¿También puede haber como base él? Claro, pues, si esto es un cuadrilátero. Un cuadrilátero no convexo. ¿Y a qué dice la definición? Dice cualquier región poligonal. No importa si es convexo o si es no convexo. Estamos, cualquier región poligonal. ¿Me dejo entender? Cualquier región poligonal. ¿Estamos? Y entonces, si digo pirámide cuadrangular, la base es cualquier cuadrilátero. Profe, ¿para que sea cuadrado? Para que sea cuadrado, te tienen que dar otro datito más. Una palabrita más, que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bien, entonces ya sabes cómo reconocer a la pirámide. Si el autor te lo coloca así en el problema, a buena hora, pues pequeño, a buena hora. ¿Sí? Ya lo identificaste ya. Pero también se puede hacer de esta manera. ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Así, mira. Tengo por aquí, ¿sí? Mira, una anotación que dice pirámide o un guión y de ahí A, B, C, D, F. Es otra forma de decirte lo mismo. Pirámide o es el vértice, ¿correcto? La cúspide. Y luego sigue un guión y de ahí siguen los vértices de la base. Comienza, ¿no? A, B, C, D, F, ¿no? Comienzas. ¿Cuántas letritas hay? 6. ¿Sí? 6. Entonces, si hay 6, hexágono. Profe, si hay 5 letras, pentágono. Y si hay 8 letras, octágono. Es otra forma de decirte lo mismo. ¿Sí? Profe, y siempre va a haber un guioncito claro. Separan a la cúspide de la base. ¿Me dejo entender? Así lo reconoces. Profe, yo encontré donde no había guión, estaba todo junto. A veces no colocan el guión. Si es que no colocan el guión, la primera letra, ya sabes que es la cúspide. Y a partir de la primera letra viene la base. ¿Sí? Pero en la mayoría de casos hay guión. ¿No? Pocos son los casos donde no vaya a haber guión. ¿Ya? A veces no está el guión, pero se sobreentiende, pirámide, que la primera letra es la cúspide. ¿Correcto? ¿Sí? Listo, pequeñín. Listo. Entonces, pasamos ahora a ver la pirámide más comercial. ¿Está bien? Ya sabes tú, ya sabes que la pirámide, ya sabes, cualquier base puede coger una pirámide. ¿Sí? Si no lo sabías, ahí te lo he enseñado, ¿no? Entonces, una clase de pirámide, que es la favorita del examen de admisión, es la regular. ¿Sí? ¿Y qué es una pirámide regular? No te preocupes, acá he escrito también la definición. Es aquella pirámide, ¿sí? Cuya base es una región poligonal regular. ¿Estamos? Regular. Y tiene como centro, el pie de la perpendicular trazada desde la cúspide hacia la base. Ajá. Mira por aquí. Para que sea regular, pequeño, necesitas dos condiciones. Cuidado te la hagan, ¿eh? Cuidado te agarren, cuidado te engañen, cuidado te estafen. Dos condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, la base es regular. ¿Sí? La base es regular. ¿Me dejo entender? Puede ser triángulo equilátero, puede ser cuadrado, puede ser pentágono regular, hexágono regular, en fin, etc. Pero siempre regular, pequeño. Siempre regular. ¿Me dejo entender? Siempre regular. Pero eso no basta. Eso no basta. ¿Qué más, profe? La altura tiene que caer en el centro de la base.
Profe, si no cae, ya no es regular. Por ejemplo, aquí, mira, la base es un cuadrado, lo que he dibujado. ¿Sí? Es un cuadrado la base. La altura cae en el centro. Ahí está con una flechita, centro de la base. O también llamado centroide, por si acaso, ¿no? Centroide es el nombre más correcto. Profe, y si tengo que la base es cuadrado y la altura no cae en el centro, entonces ya no es regular. O sea, necesito que las dos condiciones se cumplan. ¿Correcto? Ya está. Entonces ahí te presento a la pirámide regular. En esta ocasión he dibujado base cuadrada, pero pude haber dibujado base triangular. Profe, y si la base hubiese sido un triángulo equilátero, ¿dónde tiene que caer la altura? En el centro, pues. ¿Cuál es el centro de un equilátero? El baricentro. Si la base es triángulo equilátero y es regular la pirámide, cuando traza la altura cae en el centro. Acá su compañero me ha comentado sobre la pirámide oblicua. Voy a hacer aquí un bosquejo. No viene en San Marcos, pero un bosquejo para que te enteres. A ver, ya. Oblicua. A ver, voy a dibujar lo mismo. Ya no importa la base, ¿eh? Ya eso ya sabes que no interesa la base. Puede ser triángulo, cuadrilátero, con lo que tú quieras. Muchos piensan que la pirámide, eso se llama pirámide oblicua, porque tiene esta forma, ¿sí? Porque la altura está acá, ¿no? Muchos piensan que esto es la pirámide oblicua. Casualmente, en esta oportunidad, sí es una pirámide oblicua, ¿sí? Pero no es porque la altura tenga que caer fuera, sino es porque la altura no cae en el centro. Si no cae en el centro, se va a llamar oblicua. ¿Me dejo entender? Mira, si nosotros retrocedemos un poquito al inicio, esta pirámide que la definición, esta es una pirámide oblicua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la altura no cae en el centro. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no sé qué hexágono es. Pues es un hexágono cualquiera. No es ni regular. Puede ser cualquiera, regular o no regular, equilátera o no equilátera, equiángula o no equiángula. Cualquier base. ¿Por qué? Porque todo polígono, por si acaso, tiene centro. Y dicho sea de paso, cualquier figura tiene su centroide. ¿Sí? Cualquier figura. El boomerang también tiene su centroide. ¿Me dejo entender? Cualquier figura tiene centro. Entonces, si yo trazo la altura y la altura no cae en el centro, listo, pirámide oblicua. No interesa, mira, si esta altura cae dentro o cae fuera. Mira, si es la misma base y yo dibujo la pirámide y la altura cae fuera, pirámide oblicua. Si lo regreso a esta posición, la altura no cae en el centro, sigue siendo oblicua. ¿Te das cuenta? Basta que la altura no caiga en el centro para que se llame, ¿qué cosa? Oblicuo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces creo que tenemos claro eso, ¿ya? Tenemos claro eso. Eso no preguntan, por si acaso, en San Marcos. No es pregunta. Lo que preguntan para nosotros es la pirámide regular. Pero es válida la aclaración, ¿no? Para tenerlo presente. ¿Correcto? Listo. Entonces ahí tienes la pirámide regular. Entonces se va a llamar regular porque la altura cae en el centro y la base es regular. Las dos condiciones necesariamente, las dos. Consecuencia de ello, pequeño, de que la altura caiga en el centro, es la única pirámide que tiene aristas laterales congruentes. ¿Sí? Congruentes. ¿Qué, profe? ¿La otra pirámide no? No, no, no.
La otra pirámide tiene aristas diferentes. Por lo general, si la pirámide no es regular, tiene aristas de diferente longitud, aristas laterales. ¿Sí? Profe, pero puede coincidir una con otra, claro, coincidirá, pues, ¿no? Pero es por parte del problema que te dará un dato. Pero por lo general son diferentes. Salvo en la regular. En la regular sí. La regular tiene todas las aristas. Ojo, laterales. Solo laterales, ¿ya? Solo laterales. Todas las laterales son congruentes. ¿Está bien? Todas las laterales son congruentes. ¿Ya? Bien. Paramos ahí entonces con eso para hacerte aquí algunos elementos que aparecen para esta pirámide. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esos elementos? A ver. A ver, ahí está el puntito centroide de la base, que es el nombre correcto, pero más cómodo para nosotros, ¿no? Decir centro nada más, ¿no? Centroide de la base y VP, profe, apotema de la pirámide. Ajá. La apotema. ¿Sí? La apotema. VP, ¿qué es la apotema? Acá lo he indicado con una flechita. La apotema de la pirámide pequeño es la altura que parte del vértice. Es la altura de una cara lateral que parte del vértice de la pirámide. ¿Sí? ¿Ves? Acá está el vértice y se ha trazado la altura de esta cara lateral. Entonces, esa altura se llama apotema. Profe, ¿puedo trazar de esta cara lateral también? Claro, de cualquier cara lateral. Pero, ojo, que parta del vértice. Sí, porque conociéndote, tú eres capaz de, profe, de acá le trazo esta altura, ya está. Profe, apotema me vas a decir, no, yo te he dicho así, del vértice de la pirámide, ¿sí? Solo del vértice de la pirámide. Entonces, esa perpendicular recibe el nombre de apotema. ¿Estamos? Apotema. Regresamos a esta diapositiva. ¿Sí? A ver, regresamos a esta diapositiva. A ver, acá, profe, ¿hay apotema en esta pirámide? No hay apotema. La única que tiene apotema es la regular. Profe, mira, acá hay un apotema. ¿Cómo dice que no tiene? Acá hay apotema. Mira, acá está de O, se ha trazado la perpendicular. Ahí está, pues, el apotema, profe. No. Esa es una perpendicular, es correcto. Yo no he dicho que pueda o no se pueda. Sí se puede. Si quieres, traza de la otra cara. Por acá, mira, a ver, si me permites, vas a disculpar la mano. Ahí está, ¿no? Otro, según tú, apotema, ¿no? ¿Está bien? Profe, ahí está, pues. No, has trazado la perpendicular, pero no son apotemas. ¿Por qué? Porque la pirámide no es regular. Es más, esta apotema de repente en el problemita podrá medir 6. De repente aquí ella mide 8. ¿Sí? Y así con las demás perpendiculares pueden ser de que midan igual o diferentes. ¿Me dejó entender? Iguales o diferentes. ¿Correcto? Entonces, el hecho de que se tracen perpendiculares no garantiza de que sean apotemas. Profe, ¿pero pueden ser iguales 6 y 6? Claro, y el problema lo dirá, pues, ¿no? Si otra también mide 6, podría ser. Pero de repente la otra de otra cara, mida 7, mida 10. ¿Te das cuenta? Varía. Entonces, como varía,
¿sí? Son diferentes, entonces no se le llama apotema, ¿sí? No se le llama apotema, ¿correcto? Ya, entonces hay que tener cuidado, ¿ah? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la pirámide regular, el autor ya sabe que yo te estoy diciendo todo eso. Ya sabe que yo te estoy diciendo eso. ¿Correcto? Ya sabe. ¿Me dejo entender? Él ya sabe todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si te dice pirámide regular, al toque lo vas a identificar. Mira cómo te va a cambiar la figura así. Te va a decir lo mismo, pero con otras palabras. Si la apotema de la pirámide mide 10, desde el momento que te dijo apotema, ya es regular ya. ¿Sí? Desde el momento que te dijo apotema, ya es regular. O sea, es una forma de disfrazar el problema. O sea, no siempre te va a decir pirámide regular, pues exactito para que te des cuenta, pues no, ya masticadito. Hay autores donde gusta fastidiar siempre al estudiante. Ya algo a decir regular se va a dar cuenta, te lo oculta. Si la apotema de la pirámide mide 20, ah, dijo apotema, ah, es regular, al toque. Para eso, pequeño, tú vas a invocar este triángulo poderoso, mira, que está aquí. En la mayoría de problemas de pirámide se invoca a ese triángulo. Lleva la apotema y lleva también esta línea de rojito. ¿Sí? Y esa línea de rojito, ¿qué es, profe? Esa línea de rojito, ¿qué cosa es? Esa línea de rojito se llama apotema, pero del polígono. Profe, me estoy confundiendo. Sí, yo sé que esta parte es confusa. Hay problemas donde justo te dicen, ¿no? Si la apotema de la pirámide es 10 y la apotema de la base es 6, por ejemplo. ¿Cómo es eso, profe? En primer lugar, eso ya lo debiste haber visto ya hace tiempo, antes de que yo te enseñe. Un polígono regular, cualquier polígono regular tiene apotema. ¿Sí? Solo los polígonos regulares. Profe, ¿otro polígono? No, ninguno. Solo los regulares. Profe, ¿y qué es la apotema? Facilito, mira. En este caso la basecita es un cuadrado. Vamos a estudiar al cuadradito. Ya vamos a alucinar que este es un cuadradito. Cuando tú ubicas el centro del cuadrado, profe, más o menos acá. Ya sabes que es el punto de intersección de las diagonales. Y de ese puntazo tú me trazas la perpendicular. ¿Te das cuenta? Esa perpendicular se llama apotema. Todo polígono regular se llama apotema. Todo polígono regular tiene apotema. En este caso, como es cuadrado, se le suele llamar así, mira. Apotema 4. ¿Por qué? Porque tiene 4 lados. Ah, o sea, profe, si fuese hexágono, ¿cómo se llamaría? Apotema 6. Si fuese octágono, apotema 8. Ah, ya, claro. Ese es para el polígono. Y el número me da el número de lados del polígono, ¿no, profe? Claro. En cambio, de la pirámide siempre va a ser AP nada más. Apotema de la pirámide. Apotema de la pirámide. Nada más. En cambio, para él, con su numerito. ¿Sí? Es por eso que esa línea de rojito que está ahí en la pirámide es la apotema de la pirámide. Perdón, de la base. ¿Correcto? Entonces, siempre por polígonos regulares, la apotema se relaciona con el polígono. Si conoces la apotema, vas a conocer el lado del polígono, vas a conocer todo del polígono.
¿sí? No importa si es octágono, si es dodecágono, si es decágono. Si tú conoces la apotema, vas a conocer al polígono. ¿Qué características tiene? Es por eso que este triángulo yo le digo triángulo poderoso. Porque participa, mira, la apotema, participa la base. Profe, apotema. Claro, pero hablar de apotema participa la base. Es como que si habláramos de la base. ¿Qué más participa? La altura. Y eso necesitamos para calcular lo que me vayan a pedir. ¿Qué me van a pedir? Lo mismo de siempre, pequeño. Lo mismo de siempre. Voy a escribirlo todo. P, ¿qué era P solito? ¿Qué era P? Semiperímetro. Cuidado con confundirse con perímetro. ¿Ah? Perímetro es 2P. ¿Ah? Esto es semiperímetro. Y como tú ves acá la B, entonces, ¿cómo se lee? Semiperímetro de la base. ¿Multiplicado con quién? Con la PO, la POTE. ¿Está bien? Así se calcula el área lateral. Profe, ¿el área total? Ah, pues suma lo lateral. Hemos quedado que lo lateral es lo que está alrededor. ¿Qué le vas a sumar? El área de la base. ¿Está bien? El área de la base. Oh, profe, ¿no es por 2 acá el área de la base? Por 2 es en el prisma, porque el prisma tiene 2 bases. Aquí solamente hay una base. ¿Está bien? Pirámide. Un tercio, el área de la base, multiplicado por la altura, pequeño. Por la altura, ¿ves? Qué fácil. Un tercio coge la base y lo multiplicas con la altura. ¿Se acabó? Te van a pedir, sí o sí te van a pedir. ¿Qué me van a pedir? ¿Qué me van a pedir? Siempre te van a pedir estos tres. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Te van a pedir esos tres. ¿Correcto? Listo. Ahora, ¿te has dado cuenta que acá hay un tetita, sí o no? Este es el ángulo diedro que forma la base, ¿con qué? Con una cara lateral. ¿Ya? Entonces, profe, ¿cómo puedo hacer aquí? Nada, pequeño. Cuando tú traces el triángulo poderoso, a la pasadita viene de regalo tu diedro. Y ese diedro se utiliza, mira, por si acaso quieres relacionar el área lateral con la base. Acá te muestro esa relación. El área de la base es igual al área lateral multiplicado con el coseno. ¿El coseno de qué? El coseno de la medida del ángulo diedro. Coseno de teta. ¿Está bien? ¿Sí? Listo. Adicionemos a esto lo que es la semejanza de pirámides. ¿Sí? La semejanza de pirámides. Para que yo pueda hablar de pirámides semejantes, necesito trazar un plano paralelo a la base. ¿Te has dado cuenta aquí de que los planos son paralelos y son triangulares? Claro, no interesa de la base. La semejanza funciona si los planos son paralelos. ¿Está bien? No interesa si la base es cuadrado, pentágono, cualquier base. Solamente necesito que el plano sea paralelo. Nada más. Si es así, hacemos la semejanza. Tradicionalmente, podemos hacer la semejanza con los elementos homólogos. Coges altura con la otra altura. ¿Por qué? Porque son alturas homólogas. Altura de la parcial con altura de la total. H1, H2, ahí está. Luego, arista, o M, o A.
siempre es la homóloga, pues, arista de la pequeña con la arista de la total. ¿No te sirve eso? Coge de repente la arista básica, MN, siempre con su homóloga, con AB. ¿Está bien? Y así, ¿no? Puede ser la otra arista lateral, la otra arista lateral, y así. Puedes hacer con lo que tú quieras. Si tú me quieres relacionar áreas, la semejanza sería de esta manera. El área S1 es al área S2. Área de la base del pequeño con área de la base del grande. Cuando tú me comparas áreas, los elementos deben ir al cuadrado. ¿Ya? Los elementos deben ir al cuadrado. ¿Correcto? Entonces acá sería H1 al cuadrado, H2 al cuadrado. ¿Está bien? OM es una arista. Agarra su homóloga, OA. Siempre pequeño con el total, pero al cuadrado. ¿Está bien? Al cuadrado. Cuando tú compares áreas. Ojito aquí, ¿eh? No solamente vas a agarrar las bases, ¿eh? Puede ser área lateral con área lateral. Puede ser área total. No hay problema. Cualquiera que sea, los elementos homólogos van a ir al cuadrado. En el caso de los volúmenes, vas a usar volumen de la pequeña y volumen de la total. Volumen de la pequeña con volumen del total. En este caso, los elementos tienen que ir al cubo. ¿Ya? Los elementos tienen que ir al cubo. ¿Ya? Al cubo. Por ejemplo, altura de la pequeña, H1. Altura de la grande, H2. Pero al cubo. Y lo mismo haces con lo demás. ¿Sí? Pero al cubo. O N y O B. Pero al cubo. ¿Está bien? Ah, ya, profe. Va a ir siempre al cubo cuando sean volúmenes. Creo que se nota, ¿no? Volumen, sus unidades son unidades de longitud al cubo. Ah, del área, sus unidades, ¿cómo son? Unidades de longitud al cuadrado. Creo que por ahí puedes hacer una analogía para tratar de relacionarlos. Ya, para que no te confundas. Ahora, un alcance. A esta pirámide pequeña, ¿sí? A la que está por aquí. Se le llama muchas veces pirámide. Pirámide parcial. O también le dicen pirámide deficiente. Voy a escribirlo por acá. Sí, no te vayan a sorprender con los nombres, ¿no? Si el volumen de la pirámide deficiente, ¿eh? Uy, profe, ¿qué es eso? Ya te lo estoy dando. Si el área lateral de la pirámide parcial, ahí está. ¿Sí? A esa pirámide se le llama así, parcial o deficiente. Profe, ¿y abajo, abajo? ¿Abajo cómo se llama? Ah, abajo se llama pues el tronco. ¿Sí? Tronco. Tronco de pi, tronco de pirámide. Te pueden decir así también por fastidiar, ¿no? Si el volumen del tronco de la pirámide es 8. ¿Te das cuenta? Entonces, pequeñín, ahí hay que tener mucho cuidado. Ya cuando es volumen, elementos al cubo. Cuando son áreas, elementos al cuadrado.
¿cierto? Entonces, por acá. Entonces, vamos a ver algunos ejemplitos, ¿ya? Para que se pueda asimilar mejor la teoría. A ver, vamos a escoger algunos problemas para que se pueda de repente asimilar mejor, ¿ya? Ya sabes que en el examen de admisión no se empieza por el problema 1, ¿no? Hay que buscar. Como hemos hecho la semejanza de pirámides, creo que podemos empezar por la 9, por la 2 y por la 5. ¿Ya? Entonces voy a coger pequeño el 9. A ver, leemos el 9. Pueden ir de repente, ¿no? Dando sus respuestas. A ver, por acá empezamos para darle uso a la semejanza. Una fábrica produce, dice, chocolates de forma piramidal de altura H, como se muestra en la figura. Se desea hacer una muesca. Muesca es un corte, por si acaso. Un corte paralelo a la... Ya está, ya, pequeño. Ya está, ya. ¿Sí o no? Paralelo ya, profe, pirámides semejantes. Así es como se hace el tratamiento de esos problemas. Al toque se sospecha. Luego, ¿qué más dice? De la base, a partir del chocolate, en dos sólidos equivalentes. Ajá. Cuando tú partes, entonces, haces la muesca que vendría a ser este palito, o este pequeño cuadradito, o este pequeño corte en todo caso. ¿Sí? Lo mires por donde lo mires, por si acaso. Dice de que determina dos sólidos equivalentes. O sea, el sólido de arriba y el sólido de abajo. Es decir, la pirámide parcial y el tronco de pirámide son equivalentes. ¿Lo digo yo? No, lo dice el problema. Eso es dato. Entonces, ¿qué? Profe, el mismo volumen. Por pirámides semejantes, decimos acá, ya que la muesca, dice, es paralela a la base por pirámides semejantes. Coges tus dos rayitas y un igual y empiezas. Ojo que la semejanza se hace con pirámides, ¿ah? Pirámide parcial con la total. Si dice que son equivalentes, yo le voy a llamar volumen V. Arriba V y abajo también V. ¿Por qué? Porque son equivalentes. Arriba V de la parcial. Ahora la total, ¿cuánto es el volumen? V arriba, V abajo, el volumen total es 2V. Aquí está. Ahora, ¿qué hacemos? Semejanza. Alturita, pero de la pequeña. Alturita de la pequeña, no sé, eso es lo que me pide. ¿A qué distancia se hace la muesca del vértice? Eso es lo que me pide, o sea, la altura. Si tú trazas la altura mental, nada más, profe X, pero al cubo. Altura de la total, H, pero al cubo.
Se cancela V. Desarrolla eso, por favor. Despeja el cubo, pásalo como raíz. Y me queda así, ¿sí o no? Arriba 1, raíz cúbica de 1, 1. Abajo 2, raíz cúbica de 2. Ya pues que el H es 1. Y la respuesta indudable sería la A. ¿Está bien? Entonces ya tienes esa idea un poco más clara. Entonces podemos ir ahora por el 2, mira. Quiero que lo leas. La 2 es la A también, otra vez marco. Bien, vamos a llevar el problemita. A ver, acá te lo muestro. Voy a traer el problemita para que lo observes. ¿Ya? ¿Ya lo tienes? La misma situación, ¿no? Entonces dice que se va a hacer un corte de manera que la región determinada por el corte sea paralela a la base. Ahí está. ¿Ves? La base no me interesa qué cosa es. Algunos están queriendo averiguar si es cuadrado, si es trapecio. No interesa. Y determina dos sólidos equivalentes, dos porciones, ¿no? Ya tenemos experiencia. Profe, volumen V y abajo también V. ¿A qué distancia de O se debe realizar ese corte, ¿no? Si la altura es 8 ahora. Ahí está la distancia. Y ojo, todo es 8. Semejanza, indudable. De la total 2V. Alturito de la pequeña, X. Alturito de la total, 2X. Perdón, 8. Pero elevado al cubo. Operamos eso. Y la respuesta también sería la A, ¿no? También sería la A, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ya sabes cómo no actuar con esos tipos de problemas, ¿no? Vámonos ahora. A ver, ¿cuál había dicho? El 5.
Ah, no, este es el... Ah, este ya lo hicimos, ¿no? Perdón, vamos a cerrarlo. Y nos vamos al cine. A ver, acá lo coloco. Más o menos ese sería el gráfico. ¿Sí? A ver, en un tronco de pirámide, ya. Acá hay una sugerencia, ¿ya? Que también es válida que la consideres para... un... tronco de cono, que también lo vamos a ver. Un tronco de prisma, probablemente, ¿no? O para cualquier tronco, es una sugerencia. ¿De qué se trata, profe? Cada vez que tú tengas un tronco, a veces es recomendable completar todo el sólido. En este caso, yo veo que es un tronco de pirámide, ¿cierto? He decidido completar. Completar la pirámide. Y eso se logra fácil. ¿Cómo, profe? Prolongando. Porque todo tronco pequeño, todo tronco, sale de un sólido. En este caso, pirámide, ¿no? Tronco de pirámide sale de una pirámide. Entonces, por eso que he decidido prolongar. Y ahí voy a ver qué es lo que sucede, pues, ¿no? Ahí voy a ver qué es lo que sucede, ¿ves? Según el problema, dice de que las aristas básicas ahí están A y B. A mayor que B, o sea, la arista básica mayor es A y la otra B. Un plano secante y paralelo a las bases, ahí está el plano secante. Determinan áreas laterales iguales. Calcular el lado de la sección que terminan dicho plano. Ajá. Entonces, lo que podemos hacer acá, de que esto es A, esto es B, y esto es X. ¿Sí? Esto es A, esto es B, y esto es X. Esos son los datos. Profe, y como las bases, ¿cómo sabe que son cuadradas? Porque el problema dice un tronco de pirámide cuadrangular regular. Entonces, como me dice regular, las bases tienen que ser cuadradas. Y cualquier plano paralelo que tú vayas a trazar, paralelo a la base, también resulta ser un cuadrado. Entonces, me dice que determinan áreas laterales iguales, claro. O sea, a veces acá arriba se ha formado como un tronquito y acá abajo también como otro tronco, pero más grande. ¿Está bien? Entonces, aquí alrededor, esta área lateral dice que tiene que ser igual a esta otra área lateral. Entonces, nosotros... vamos a trabajar en una carita nada más. Como yo ya sé que todas las caras laterales son congruentes, entonces todas las caras laterales deben de tener la misma área.
Entonces, más o menos me quedaría así, pues. ¿Sí? Si a esta carita le llamo S, entonces las demás también sería S, S y S. Entonces, mi área lateral sería 4S. Abajo, abajo también sería lo mismo, ¿no? S, S, S y así todo 4S. Ya, profe, ya. Y ahora, ahora viene lo más difícil, ¿no? Pensar, ¿qué hago? ¿Cómo calculo el X? Voy a hacer semejanza, ¿sí? Veo paralelas, entonces no hay otra cosa que se me venga a la cabeza. Hago semejanza. ¿Entre quiénes? Ah, voy a hacer semejanza ahí donde están los datos, donde le he colocado esas áreas. ¿Está bien? ¿Correcto? Ya, pero profe, arriba en el triángulo no conoce nada. Claro, es correcto, pequeño. No conozco el área del triángulo. Donde están las S, arriba no conozco nada. Si no conozco nada, le coloco una letra. Ahí está. ¿Sí? Le he colocado un A. Y ahora, como tengo aquí en esta cara triangular paralelas, voy a hacer la semejanza en este triángulo. ¿Qué aplico? Geometría plana. Acuérdate que cuando se hace la semejanza, los elementos homólogos van al cuadrado. Aquí, acá arriba, mira, acá arriba, con el A y con el S. ¿Sí? Basecita del triángulo que tiene área A, B. Basecita del otro, X. ¿Sí? Pero cuando son áreas van al cuadrado. Por eso que he escrito aquí, mira, base del pequeño, A. Base del grande, A más S. Vamos con las bases. El único dato que tengo, pues, base del pequeño, B. Pero al cuadrado. Base del grande, X, pero al cuadrado. Ah, claro, profe. Eso lo he escrito acá. Ahora vamos a jugar con el total. ¿Sí? Vamos a jugar con el total. Área del total, A más 2S. Y área de la parcial que está aquí, A y S. ¿Sí? Voy a jugar con este triángulo ahora. Base A y base X. Con esos triángulos voy a jugar. Base A, base X. Base del total, A más 2S. Ahí está arriba. Base del parcial, A más S. Ahí está abajo. Elementos homólogos al cuadrado. A al cuadrado, base del total. Bueno, base del parcial, basecita X al cuadrado. Ahí tienes dos proporciones. ¿Sí? Dos proporciones. Entonces, si tienes dos proporciones, pequeño, si tienes dos proporciones, entonces, en este caso, ahí tú lo resuelves como tú más deseas. O sea, si quieres multiplicas, y eso es manejo personal de cada uno. Lo multiplicas. No hay ningún problema. ¿Sí? Como tú desees. En este caso, yo de manera particular voy a sumar. ¿Sí? Si tú sumas las dos ecuaciones, mira lo que vas a tener. Arriba y abajo. Profe, mismo denominador, pues no le conviene, claro. A más S, A más S. ¿Sí o no? Ah, entonces arriba, ¿qué cosa vas a tener? A ver, a ver, a ver, mira, mira, mira. Que lo voy a borrar. ¿Sí? Acá voy a tener, a ver, sumo arriba 2A más 2S. O sea, 2A más S. Factorizando, pues. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y abajo, abajo queda igual, pues. Fracciones homogéneas.
Análogamente pasa lo mismo con el otro. Suma. A cuadrado más B cuadrado. Y abajo, igualito, pues mismo denominador. X al cuadrado. ¿Quién se va? A más S, A más S. Listo. Tú mismo eres. Despejas y la respuesta que te estaría quedando sería esa. ¿Estamos? ¿Sí? Toma bien, ¿no? Eso es lo que quedaría. Entonces, ¿en qué se redujo este problema? Geometría plana, nada más. Han disfrazado un problema con las pirámides. ¿Te das cuenta? A ver, bien. A ver, entonces creo que vamos ahora. Ya, vámonos al 7 y al 8, ¿ya? ¿No? Para que más o menos tengas la idea y de ahí vamos cogiendo lo más complicadito, ¿no? Para que primero te vayas enganchando, ¿sí? Vayas asimilando la teoría. A ver, el 7 primero, ¿ya? A ver. Chequeamos, chicos. Chequeamos el problemita 7. A ver, por acá más o menos lo he graficado para que lo observes. Ahí estaría el problemita. Veamos. Ya, a ver, observemos acá, ¿ya? Dice que hay 324 litros de parafina en estado líquido y se desea hacer velas en forma de pirámide cuadrangular regular. La altura dice que mide 30. Ajá, ahí está. Pero también dice que esa altura es la mitad de la diagonal de la base. Allá, si la altura es 30, entonces como esa alturita tiene que ser la mitad, a ver, ¿sí? Si esa altura es la mitad, significa que la diagonal debe de ser 60. Como la diagonal es 60, ¿sí? La diagonal es 60, la mitad tiene que ser 30. Y ahora, es regular, entonces ahí viene 30 y ahí viene 30. ¿Correcto? Ya está. ¿Qué más dice? ¿Cuántas velas se pudieron hacer? Dice, y hay una equivalencia. 1000 centímetros cúbicos, asumir un litro, ¿no? En este caso de parafina. A ver. El volumen de la pirámide se calcula así, área de la base con la altura sobre 3. Ahora, ¿tiene la altura? Sí. Profe, falta el área de la base.
El área de la base lo vas a encontrar como tú quieras, de la forma que se te haga más cómodo. Profe, hay que calcular el lado. Bueno, calcula el lado. Te sale 30 raíz de 2. Tienes el lado, elévalo al cuadrado, tienes el área. Yo lo voy a calcular de otra forma para hacerte recordar de que para calcular el área de un cuadrado también se puede hacer con la diagonal. ¿Sí? ¿Cómo es la diagonal? 30 y 30, 60. Diagonal al cuadrado sobre 2. Eso funciona solamente ¿para quién? Para el cuadrado. Diagonal al cuadrado sobre 2. Es otra fórmula. Profe, yo no me acuerdo. No te hagas problema. No te acuerdas. Calcúlalo con el lado. ¿Sí? Solo que aquí, ya para no estar escribiendo, no tengo la diagonal de frente, lo he hecho. ¿Sí? Ahí está, ¿no? La altura es 30 y ahora hay que operar eso. Caballero, no hay de otra. Me va a quedar 18.000, profe, centímetros, claro, estamos en centímetros, todo esto son centímetros, así dice el problema. 18.000 centímetros cúbicos. Oh, ya, ya, claro, claro, profe, 18.000 centímetros cúbicos. Pero dice que 1.000 centímetros cúbicos es un litro, o sea, esto que está por aquí es un litro. O sea, el volumen de la pirámide equivale a 18 litros de... ...324 hay, tu regla de 3. Si una velita se hace con 18 litros, con 324 litros, ¿cuántas velitas voy a hacer? Productito, productito en aspa. Y la respuesta sería... 18 velas. ¿Ves? Este es un problemita tipo examen de admisión. ¿Sí? Así probablemente te puedan preguntar. ¿Ves? ¿Quién no sabe de una pirámide? ¿Ves? ¿Quién no sabe de una pirámide? El volumen, ¿no? A ver, otrito más. Vamos, el 8. ¿Qué hacemos acá? A ver, te lo voy a ir colocando. Ahí estaría, ¿no? ¿Qué problema? Está, varios lo han resuelto, creo que por el Facebook, por internet, lo han estado resolviendo. A ver, veamos. Este también es examen de admisión. Característico de San Marcos, ¿sí? Porque como a ti no te dan calculadora, te dan los numeritos así para que operes, pues para que ahí te demores un poco. Si no son números grandes, son decimales quizás. Ese es el detalle, porque mira qué fácil es. Te están preguntando por el obelisco, o sea, el volumen total. Y creo que fácil, hay que sumar nada más. ¿Sí? Sumamos el volumen de este prisma y el volumen de esta pirámide, ¿no, profe? Claro, así nada más. Así nada más. Ahora, si tú sigues leyendo, el lado de la base es 80 centímetros, mientras que la altura del prisma mide 10, pero ojo, 10 metros.
Y la altura total del obelisco es de 13 metros. Mira, mira, hay metros y centímetros. Cuidado. Mira las claves. Están en metros. Entonces, al 80 centímetros hay que pasarlo a metro. 80 centímetros en metros, todos sabemos que es 0,8. La altura del prisma es 10. Y la altura del obelisco, o sea, total, es 13. Ya pues, pequeño. ¿Tienes 10? ¿Cuánto hay arriba? 13. Ahí lo tienes. Ya tienes todo, pues. Colocas tu fórmula. El volumen del obelisco es el volumen del prisma más la pirámide. Reemplazas. ¿Sí? ¿Del prisma cómo es? Área de la base con la arista lateral. Lo vimos la semana pasada. De la pirámide, un tercio, el área de la base con la altura. Profe, la misma base se nota, ¿no? De lejos. Creo que ya entiendes que es la misma base. La base de la pirámide y la base de ¿quién? Del prisma. Por eso que lo dejo así. Ahora, ¿la arista lateral la tienes? Claro. Si esto es 10, 10. Pues, profe, la arista lateral. La altura de la pirámide, ¿la conoces? También. Reemplaza lo pequeño. Ah, profe, si yo reemplazo altura de la pirámide 3, acá también se va, ¿no? 3. Y acá, 10. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar así. Arista lateral es 10. 10 veces el área de la base. Si tú sumas todo, me queda 11 veces el área de la base. ¿Ves? Para que ya no estés operando así todo, de frente reemplazas acá el área de la base. ¿Y la base cuánto es, profe? Tiene arista 0,8. 0,8 al cuadrado. ¿Sí? Al operar, la respuesta sería 7,04. Ese sería el volumen del obelisco. ¿Está bien? A ver, vámonos a otro, a ver. Bueno, creo que podemos hacer el 1. A ver, el 1 para ir ya sellando. Muy bien, al toque creo que han destrozado el 1. Vamos a cotejar, vamos a rescatar, a ver qué nos trata de enseñar ese problema. Ajá, la 4, ya, muy bien. Ya termino esto y nos vamos a la 4, ¿ya? A pedido de su compañero. Bien. Entonces, pequeño, acá tenemos una pirámide hexagonal. Ojo, te dije siempre, geometría, geometría del hexágono, geometría del cuadrado, geometría del equilátero. Esas cuestiones básicas de esas. Ya hay que conocerlo. Ya esas cuestiones básicas hay que conocerlo. Veamos por acá. Ahí está el hexágono. Dice la arista. Dice que ese hexágono está inscrito. Está inscrito, o sea, está dentro. Cuyo radio es 6, el radio de esas circunferencias. La altura, dice, la altura es 6 raíz de 3. Traza la altura sin miedo. ¿Sí? Calcula la suma de sus aristas laterales. Bien. Sabemos de que es regular, el problema lo dice. Si trazo la altura, cae en el centro.
y lo uno con el vértice de radio, radio que mide 6. Ahí está. Radio 6. Desde acá trazo la altura. ¿Cuánto es? 6 raíz de 3. Tienes 6 raíz de 3. Tienes 6. ¿Cuánto es esto? Eso es 12. Notable, pues. Y ese era tu detalle. Encontrar la arista lateral. ¿Sí? Te daban todo. Radio 6, altura 6, raíz de 3 para que esto salga 12. ¿Cuántas aristas laterales hay? 6. Pues multiplícalo. ¿Sí? La arista lateral salió 12. Y ahí me piden la suma de todas las aristas laterales. 70 y 72. Bien, lo guardamos. Y nos vamos al 4. Ya, a ver, 4. Léelo. Interprétalo. Y ahí está un triángulo que yo te dije que ha venido en admisión. En áreas lo hicimos, porque áreas sí te enseñé. Te dije, ahí va a venir ese triángulo. Es el que tiene los lados 13, 14 y 15. ¿Sí? A ver, veamos por acá, ¿ya? Ahí está la pirámide o ABC. Ahí está pequeño. Los laditos 13, 14 y 15. Y te pide el volumen. Ya, el volumen es fórmula. Un tercio el área de la base, ¿con qué? Con la altura. Área de la base. Ahí me dices todo. Si has repasado o no has repasado. El área de la base te lo di como fórmula. El área de la base sale 84. Te lo di como fórmula. Profe, y si no me acordaba, como siempre, ¿qué haces? Herón, pues. Tienes los tres lados, le aplicas herón. Y operas. Claro que vas a operar todo eso, raíz, ¿no? De los productos. Pero caballero, ¿no te acuerdas? Tienes que hacerlo así. Entonces, el área de la base ya lo tienes. ¿Qué falta? ¿Cuál es tu problema? La altura. Me falta la altura, profe. Para eso está el otro dato salvador. Dice que las caras laterales forman con la base un diedro que mide 30. Para ver ese diedro, ¿nosotros qué hacemos? ¿Ah? Para ver ese 30, ¿qué hacemos? Teorema de las tres. ¿Sí? Teorema de las tres. ¿Correcto? Teorema de las tres. ¿Sí? Teorema de las tres. ¿Estamos de acuerdo? Teorema de las tres. Vamos a hacer un tracito. Ahí está. Primer teorema de las tres. Profe, ¿dónde cae la altura? No se sabe. Profe, ¿pero no cae en el baricentro? Si acaso te dice que es regular. Si no es regular, no se sabe dónde caerá. Ya vamos a seguir viendo dónde cae. Profe, ¿no cae en otro punto notable, en el ortocentro o en otro lugar? No cae, no se sabe dónde cae. Otra cosa es que yo demuestre dónde caiga. ¿Correcto? Listo, mira, he trazado la altura y de la altura he trazado una perpendicular que le he llamado errito. Perpendicular y de ahí viene la tercera. ¿Sí? He hecho el uso del teorema de las tres para ver el dato. ¿El dato cuál es? Que el diedro mide 30. Para ver un diedro tengo que hacer teorema de las tres. Y eso te lo dije cuando hicimos diedro también.
Profe, esto es entonces el ángulo diedro 30. Sí, por. Ahora, pero así como has hecho aquí, este 30, porque acá dice las caras laterales. Traza la altura y por aquí, perpendicular. Por aquí, perpendicular. ¿Sí? Otra vez teorema de las tres. Y acá también con la arista AB, con la arista que mide 13, vas a tener un 30. Y ahí te vas a dar cuenta de una congruencia. Claro, mira, a 30 se le va a oponer siempre a H. ¿Sí? Entonces, si a 30 se le opone H, esta cosita sería H raíz de 3. Igual, profe, si lo hubiese hecho por adelante, ¿sí? Acá abajo va a estar el 30. A 30 se le va a oponer H, entonces aquí abajito la segunda va a ser H raíz de 3. ¿Te das cuenta? Entonces, en la base, ¿qué estarías formando? Mira, acá lo voy a dibujar la base. En la base estarías teniendo así. Profe, si a 30 se le opone H, aquí abajo sería H raíz de 3. Por el notable, ¿sí o no? O sea, le estoy llamando errito. Profe, y si hubiese hecho por el lado que mide 13, también a 30 se le va a oponer H, esta perpendicular que está en la base, va a ser lo mismo, H raíz de 3. Y a eso le estoy llamando R. Profe, y si lo hubiese hecho con el lado 15, va a pasar lo mismo. Profe, acá también va a ser R. Con eso estarías observando que este punto ya es un punto notable. ¿Qué punto notable es? Es el incentro, ¿sí? Porque el incentro es el punto que equidista de los lados. Acuérdate que cuando tú tienes un triángulo, a ver, vamos a ver. Por acá mejor, a ver. ¿Sí? Tienes un triángulo y la circunferencia inscrita. Cuando tú coges el centro, no trazas radio perpendicular, ¿sí? Y los tres, por ser radios, son iguales. Iguales acá, pero está al revés. Acá tengo los tres que son iguales. Ah, entonces por acá pasa la circunferencia inscrita. O sea, este punto es ¿qué cosa? El incentro. ¿Te das cuenta? Ah, o sea, profe, en este caso, la altura cae en el centroide. Claro, la altura cae en el centroide. Cae en el incentro. En este caso excepcional, profe, ¿siempre va a caer? No, no siempre cae. En este caso excepcional ha caído en el incentro. Ahora, profe, si yo conozco el radio, encuentro el radio, eso también te lo di. Está en la teoría de áreas. Si te acordaras lo que hice o revisaras, al toque me dirías que ese radio sale 4. Te lo di. Profe, y si no me acuerdo, caballero, acá lo voy a colocar. ¿Cómo se hace? Vas a igualar áreas. Ahí está todo lo que hemos hablado. Ahí está como las caras forman diedros congruentes con la base. Entonces, I es el centro de la base. O sea, R es el inradio. Todo eso te lo he colocado. El área por Herón sale 84. Pero esa área lo puedes calcular también con la fórmula, mira, P por R. Donde P es el semiperímetro. ¿Y cuánto es el semiperímetro? 21. Eso lo calculas, fue 14, 15 y 13. Lo calculas. Ahora lo mandas a dividir, demostrado. El radio es 4. ¿Sí? Pero yo ya te lo había enseñado, ya te había dicho todas esas propiedades para que no calcules. Ahí está el radio 4. Profe, entonces si esto es 4 ya, pues le aplícale el notable de 30 y 60. A 60, acuérdate, se le opone K raíz de 3, pues. Y ahí calculas el K, pues, ¿no? ¿Cuánto sale la altura? Una vez que ya tienes que este R es 4, entonces este H va a ser 4 raíz de 3 sobre 3. ¿Ya tienes eso? Fórmula. Volumen.
un tercio el área de la base con la altura. Un tercio la base ya lo tienes, 84, y la altura lo acabas de calcular. Opéralo, por favor. Cuando lo operas, la respuesta sería 112 raíz de 3 sobre 3. ¿Sí? Y colorín colorado, este tema se ha terminado. Ya, chicos, ahí nos quedamos. Igual yo les voy a enviar ahorita mismo problemitas resueltos. Ahí ya se lo voy a enviar a tutora. Ahí nos vamos a quedar. Cuídense mucho, chicos. Nos quedamos ahí. Nos vemos la otra semana. Chao, chicos. Cuídense. Gracias, profesor. Chicos, estoy compartiendo un material que me ha llegado a... Bueno, me ha compartido un exalumno. Son los materiales de la pre del ciclo 2022. Son las 8 primeras semanas y espero que les pueda ser útil y que puedan resolverlo, puedan revisarlo para provecho de su aprendizaje. Nos vemos mañana temprano, por favor, a las... Mañana es miércoles, mañana a las 8 de la mañana, para que podamos trabajar en tutoría. Que tengan una bonita tarde, chicos. Hasta luego.